Buena, cabro, acá estoy yo, Dark Spider, con Nicolás Aguirre, top 8. Top 8 del torneo continental. Partiendo, hay que mostrar todos tus premios, Gila Hunt, el trofeito, las dos carpetas de Legacy y de Primal. Pero ya los trofeos son por un lado. ¿Cómo te sentiste jugando este continental? Fue bastante divertido. Fue una buena experiencia, nunca había jugado un continental. Mi experiencia previa ha sido en dos o tres nacionales y este continental. Y sí, es la mejor posición extranjera a nivel internacional que he tenido. Y dentro de todo, pucha, hay dos amigos que están todavía jugando la semifinal, hay dos chilenos. El Roger, y el otro chico que me ganó, que me jugó una cuestión súper extraña. Y bien, pues el mazo rindió, al menos jugué lo que a mí me gustaba como deck, como hat. Le coloqué unas cositas medias mañosas y funcionó. Esa era la idea. Entonces, vamos con el main deck, pues. Esperamos. Vamos a ir con los monitos primero. Por favor, Maxi, ¿por qué no vos? Porque justamente en el Mirror Match de Hat no es tan necesario. Y es por solamente eventualidades, creo que. ¿Esperaste que hubiese mucho Hat? Sí. Y fue así la predicción y creo que la chuté. O sea, por eso un Maxi cuando lo robaba, por lo general le habían tirado y frenaba el juego, así que más de uno no era necesario. Igual Maxi nunca es carta perdida porque al menos se cambia por otra. Claro, siempre es siempre un uno. Así que. Bien ahí. Una vía nueva. Y dos traps en Mirmi. Esta fue la duda, porque igual de repente se estanca cuando lo hay al tiro de primera mano, no lo hay, esta monita es muy malo. Entonces, una saqué, de hecho, al principio jugaba tres. Decidí sacar una y coloqué una para poder tener un target y hacer el efecto de la Mirmi de convocarse al cementerio. ¿Por qué no jugar tres Mirmileo y dos de Dionea como lo hace mucha gente en el hat? Porque prefiero que el summon que voy a mostrar más adelante, que va a ser ese, es una de Star Drawing, que para mí al menos mete más presión que justamente jugar dos ya nuevas, que se te pueden robarla y tener un mono de 1007 sin ningún sentido en el campo cuando no necesitas atacar, no tiene ningún sentido. Dale. Entonces muchas veces, jugando la otra versión, se me estancaba en la ya nueva, robaba ya nueva y no robaba la Mirmi. No tiene ningún sentido. Así de corto. Las manitos. Fap. El que no juega a mano lo topea, casi. Desgraciadamente. Casi, se podría decir que casi así. Bueno, jugué dos de cada una porque también tres era mucho, o sea, robar manos era muy malo. ¿Tres estancas? Sí, tres estancas. De repente, jugando otras versiones también, pues robaba dos de esta y una de esa, y era muy probable. La probabilidad sube mucho cuando son tres y tres. Así que, por lo general, cada vez tenía una y muy rara vez tuve dos en mano. Muy rara vez. Vamos a pedir que todos aquellos que se encuentran en las tres primeras filas. Los tres Moral y el Bea, a diferencia de otros decks, yo juego en la Ignition, la magia de los monos. Y por esa razón coloco eso, porque siempre cuando cae el campo se come una breakthrough o se come cualquier cosa, que saben que tengo un Bea, un Moral Track. Entonces siempre es mejor dejar un mono, dejar los dos parados y tirarle un Moral Tontonado. ¿Y el Site, la exclusiva TSG? ¿Cuál? El Artifact Site. Que deja ser especial, extra. El que no deja ser especial. Ah, sí, ese lo jugaba. Sí, el Site del Leo. Lo jugaba en la guadaña, pero justamente entendiendo que después de los nacionales, muchos hats topearon, no tenía sentido jugar el guadaña porque iba a quedar ahí, lo iba a robar. Se juega sin extra el hat. Claro, casi no hay mucho especial. ¿Ah? Y finalmente el Star Drawing, que me encanta este mono porque le da la versatilidad de como el deck es de 4 y de 5. Podría ser exit con cualquiera. Puedo jugar justamente con el rango que casi que yo necesite o que yo tengo un mono. De hecho, la ventaja de este mono es que no es que cambie de nivel, se reemplaza nomás. Sí, simplemente se reemplaza, ni siquiera tengo que activar el efecto. Entonces muchas veces tenía uno de estos mesas tranquilito, colocaba eso, ay, le hacían un poco un mono, le hacían un bottle, y se sacaba la carta y al final quedaba ese solo, porque sabían que si después venía un Tyrus, venía un Zen Mayor. Entonces te servía para un más uno al invocar, claro, el Exit, o simplemente para comerse las cartitas.
y cumplió la función, pues, la cumplió muy bien. ¿Esos son todos los monos? Esos son todos los monos, son alrededor de 13 si no me equivoco, son 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ahí están las 14 monedas. Ahora la trampa, perdón, la magia. La magia. La magia, la spell. Dos podes. Justamente como el deck juega hasta Drawin, la idea era que no se estancara. Por eso elegí dos, para no tener el pote y tener esta Drawin en la mano y querer hacer cualquiera de las dos cosas. Entonces así evitaba las probabilidades nuevamente de robar mucho pote. Basaste tu deck bastante las probabilidades por lo que sí, parece. Sí, de hecho este juego es de azar y es probabilidades. Esto es puro podcast, es como el póker. Un mind control, justamente pensando en el mirror mat, en el meta del Yarja, de Madolche. Jugarla de mind deck nunca era malo porque justamente, más encima, tenía hasta Drawin, tiraba eso y hacía un más uno, recuperaba y hacía más juego. Entonces, y me pasó muchas veces. En el mirror de Hat, pucha, te robáis un moral touch y no hay nada que hacer. Como las versiones de ahora juegan demasiado wire trap, era mucho mejor de repente incorporar más magia que ciertas trampas que son straples en otros decks. Por la inferioridad de monos que juego, que son 14 y que salen de repente y no salen mucho, solo ocupo una solar. ¿Una soul? Una soul. Dos ignition. Porque claro, estas cartas no pueden ser usadas si no tengo moral, o sea, si no tengo artefacto. Por eso dos, no tres. Estas cartitas, las lancitas, las pensé justamente tratando de evitar las wire trap. Entonces tiraba manitos, pegaban, se comían la prisión, tiraban la lanza y ahí limpiaba el campo. O perfectamente podría hacer un exit tranquilo, es un set mayor, que el set mayor me dio 4 juegos, y le activaban algo, lanza y después mataba 2 cartas. Nunca estuvo de más. Y estas dos dobles ciclón, que son la revelación del team porque nadie quería usarla. De hecho, no muchos cat lo juegan. De hecho, no muchos cat lo usan. Pero en relación a las trampas y en relación a que yo encadeno muchas cosas de repente a efectos y trampas del oponente, esta carta prácticamente muchas veces hacía un tifón. Y te hacía un más uno. Y me hacía más uno si es que tenía un artefacto. Entonces al final no era una carta perdida. De repente me quedaba una trampa ahí estancada como una cal. Una Fiendish y nunca al final es la carta perdida. Ahora la sección de trampa, obviamente las tres Sanctum, todos saben por qué. Una Warning. ¿Nunca se te estancó jugar tres Sanctum, dos Ignition y solamente cuatro Artifact? Claro. Nunca se me estancaron, pero en el extra deck hay un monito que me recupera las cartitas y al final casi nunca era perdido. Casi nunca. Y por último, hasta cuando me tiraban Tifón en caso de cualquier cosa y el Hat muchas veces. Tiraba una Mirmi y yo tenía una de estas seteadas sin ningún objetivo y la rompían y hacía un menú uno igual. Entonces al final era un distractor muchas veces, o sea, simulaba muchas cartas. La Solemn Warning. Staple. Claro. Torrencial, las que están a uno. Este target de la. Una Trap Call, solo una porque, claro, como juego dos Mirmi, hay solamente dos targets. Dos Breakthrough Skill, que justamente la idea era parar el Mirror y parar monos estúpidos como The Wheeler y cosas así, que funcionan en ambos turnos y Exidian y cosas parecidas. Cosas molestas. Cosas molestas en ambos turnos. Las Fiendish las puse tranquilamente porque como tengo Ciclón, si se estancaban y después hacían un Exidian, no importa, reventaba una Fiendish, pero el mono quedaba ahí paraíto. Servían para parar ataque, efecto y claro. De destrucción con los Ciclones. Claro. Entonces al final nunca se me estancaron, nunca quedé parado. Dos Prision, que son las que todos juegan, todos los mazos casi. Dos Cal. No sé por qué puse dos Cal. pero después caché que igual era bueno porque tenía las Mirmi, jugaba más tranquilo, pegaba tranquilo, así que ya filo. Yo en el Hat siempre he tomado las Call of the Haunted como una. Como una cuarta y quinta Sanctum, pero del cementerio, porque claro. Al invocar los Moral en el turno oponente activan el efecto. Sí, sí, sí. Y muchas veces, claro, no tenían cartas, se te dan una, yo hacía acá, traía una Mirmi, y al final la limpiaba Campito y al final igual hacía los combos. Y las Wire Trap que juegan todos los decks
obviamente. ¿Por qué no tres, como por ejemplo el José Castillo, que dijo, no, todos están jugando tres, así que yo también? Claro, ¿por qué no tres? Porque uno puede negar a una, uno a la otra y uno... No. Dos, porque como que he eliminado, me tocó un mazo que no jugaba casi trampa. Y me enteré también ayer de que el mazo Nightlord estaba disponible, así que eran muchas cartas muertas que de repente ya con los ciclones, ya con Wild Trap, enfrentar a mazos como Ruler o Nightlord, que no servían mucho, era riesgoso. Entonces, solo por esos dos. En el extra de que está, o sea, el side de que está la tercera. Ya. Ahora él. Vamos con el extra. Volca. Monito infaltable porque es de 5. Durandal, Gaia, Zenbayo. Este mono con Star Drawing es muy bueno, me dio 4 mats, más las lanzas. Oh. Nadie, casi nadie lo juega, pero es muy bueno. Estos son los que ocupo de 5. Me digo, la facilidad de hacer 5 en el mazo es mucho más que en un hat tradicional. Entonces por eso incorporo. Con el Durandal, ¿cuál era el efecto que más usaba ahí? ¿El Card Destruction o el Transformador a Mystical? El Transformador a Mystical, lo usé 4 veces y usé una vez el primer efecto. Pero era bueno porque metía presión, porque hacía pensar mucho al oponente antes que activar primero y toda la cuestión, así que viene en ese sentido. Ahora vienen los de 4. Exidion, Barquito, Arca, Maestroque, porque muchas veces quedan monos botados ahí en el campo, así dos Mirmi, no había nada que hacer, ya Maestroque. Este bonito el 80, pensando en Bullín y cosas que ocuparan cementerio. De Dealer. Glacero, Cowboy. Y este es el monito que me devolvió los monitos al mazo. No lo usé, lo usé una vez, creo. Creo que no lo usé, pero al menos la opción estaba. Lo podría haber hecho. Pero hay muchos monitos que aquí casi no ocupé. Porque el match no. Los match no la meritaban. Nunca me enfrenté a un Firefist ni a un Bullín. Entonces, mucha gente con la salida en Legacy de Valiant del 101 dice, no, mejor 201 a un 101 y un maestro que. Claro. ¿Por qué jugar uno y uno? ¿Por qué? Porque este monito se echan monitos tan lindos que no dejan hacer efectos, o sea, que no dejan hacer especial, o muchas veces mejor tirarlo en defensa que este mono que defiende 1000, defiende 2003. Entonces, pensando en el Mirror Match, convoco el mono, me activan, no sé, un hat y me quieren tirar un Moral Touch, aquí igual aguanta más, tiene defiende 2003, entonces al final, igual. Este en ataque, después te hacen otro arca y te lo roban, al final es un chiste. Simplemente por eso, era por la defensa y por el efecto de que aguantaba, más que por el ¿algo efecto... ¿Algo que hubiese cambiado en el extra? No, nada, de hecho... ¿Todo te corre bien? Me corro bien, sí. Como digo, los matches que tuve me llevaron a no ocupar ciertas cartas, porque estaban destinadas para justamente esos matches, como el número 80, el Ragnacero. Pero los demás rindieron todo, o sea... En todos los matches casi hice especial de electro. Ahora vamos con el side deck. Aquí están los dos maxi, justamente pensando en Yarya. En OTK. En OTK, en Ruler, todo el tema frenaba. Y por eso jugué uno y ahí, al final jugaba los tres. Dos Malevolent que me dieron 4 juegos, que nadie se lo esperaba. Malevolent, Maguire Trap, más muchas setías del oponente, más dos morales, GG. Es que para el mirror es como ya. La activo durante tu turno, tu artifact no activa en efecto, pero los míos sí. Claro, exacto. Entonces muchas veces rompía las cartas del oponente, que pueden ser Fiend, Disprision y Ugas, que no tenían sentido, si es que yo no tenía mono. Y yo obviamente un lufiaba ahí, le daba ahora sí, no tengo nada, estoy súper mal. Y activaba esto y daba vuelta al juego y lo dejaba como estúpido. Dos Calis, también la incorporé en la mañana de la inscripción del mazo. De hecho borré dos cartas, que eran Giddy Crow. Y otra carta más, no me acuerdo cuál. Una Needle Ceiling, de hecho aguja. Incorporé estas dos porque, claro, como hay tanta Wire Trap, de repente hago zoom en toda la cuestión, ya le he corregido tu mono, pero pierdo el efecto. Y pucha, contra ya sirvió, me sirvió contra las manitos, o sea, perdón, contra la Mirmi, que ya, filo, que pierden el efecto. Y por último, cuando estaba en mi turno, la tenía en la mano. Y bueno, es que querían activar en mi endphase un Moral Touch, que traigo con algún efecto, yo le tiraba a Kalis y perdía, y ahí quedaba su Moral Touch en la endphase y no tenía efecto. Entonces al final, nunca era una carta perdida, era casi un Veiler más, pero que se podía usar en cualquier fase. Era mucho mejor. Las tres Nobleman, la usé solo contra Yarya. No, ¿pudiste usarla contra Hans?
No las colocaba, porque muchas hands van en posición de ataque. Así que, para evitar el que la carta estuviera muerta en la mano, prefería justamente no colocarla y seguir con el Mind Control. Nada más que por eso. Entonces, en realidad era solo objetivo de Yarja, que era como el peor match que podía tener. Dos Iron Wall, que no la usé nunca. Pensaba que podía tocarme algún mazo demasiado removedor, como, no sé, un Dark Wall que necesitaba remover para activar efectos, o... ¿El Edson? ¿Ah? ¿La Edson? Claro, los rulers, cosas así que necesitaban remover. Ah, pensaba en eso. No me tocó. Me tocó uno solo, que fue Andrés Torres. Y no me salieron, por eso digo que no la usé casi. Las 3 de 1, que obviamente van en mirror de hat casi. Y... ¿Tú fuiste el que jugó contra el Andrew, que le lanzó los 3 debunk? No, yo no jugué contra el Andrew. El Andrew jugaba Darkwall y yo no jugué contra él. Hubiera sido un gusto. Es la tercera Wire Trap, que claro, ahí se entiende porque hay dos en el main y una aquí, porque justamente las probabilidades decían que si me tocaba un Lailor ya robar sí o sí la Wire Trap. Y ese es el deck completo. Algo que le hayas cambiado, que le cambiaras al side o al main deck sabiendo lo que hubiese, contra lo que hubiese jugado hoy. Si hubiese sabido que me tocaban los más que me tocaban, hubiese sacado los Iron Wall. Le hubiese puesto una tercera Malevolent y un Dark Hole. Un Dark Hole, porque cuando perdí, al menos en el último game, tenía tres monos y no tenía con qué sacarme la parte en torrencia. La de Krieg ahí estaba molestando. Entonces creo que el Dark Hole hubiese sido una buena jugada, porque claro, ya el combo parado, tres monos seteados y yo no tenía nada que hacer. Así que por ese lado creo que en el side con Dark Hole hubiese sido malo, según los mats que me tocan. ¿Algo más que decir para el canal, para saludo o algo? Saludo a mi familia, que obviamente ellos me apoyan, me han en la pega que tuve que escapar, me van a ir a jugar para acá. Por lo que me enteré, te dijeron si no volvís con plata no vuelvas. Si no volvís con plata no vuelvas, así que tenía que llevarme un premio para la casa. Y este premio no lo puedo entender. Este premio me iba a comprar un trofeo. Claro, me iba a comprar un trofeo, Super Loser, pero bueno, me gané las dos carpetas, la carta gigante, el playmat. Y creo que está la meta cumplida. Mi objetivo era quedar dentro del top primero. Ya después lo que viniera era todo regalo del de allá arriba. ¿Te hubiese gustado ir al mundial? Sí, obvio, los pasajes de Italia nunca salió de Chile, así que en verdad hubiese sido un honor representar a Chile afuera. Una meta súper linda, ver el primer continental, ir al mundial. Pero vamos poco a poco, este es el primer continental. Ya hice un top que no es malo, que es top 8. Y más adelante vamos a ver qué tanto, si me puedo adaptar al nuevo meta, si en realidad, digamos, ojalá que esto no sea suerte. A lo que muchos jugadores a lo mejor tienen un día de suerte y topean. Y que sea una constancia al menos en los torneos que vienen más adelante. Pensando que lograste topear en este continental, y si el próximo año logras cupo de nuevo para el continental, ¿viajarías al país en donde sea para poder representar a Chile? Ahí sería, si no te recuperas la plata no vuelves a la casa. Esa es la frase. Pero sí, o sea, depende de la lejanía igual del país. Creo que apenas se sepa dónde es, si es muy lejos, ya hay que dejar otras cosas de lado. Y se complica un poco el escenario. Pero sí, creo que van a estar las opciones acá en Chile. Y más adelante yo creo que ya con este topo me estoy más tranquilo que en que viajar no puede ser solamente una pérdida de tiempo ni de ganas. La experiencia ya la tengo al menos, que es lo que cuenta, y bien, pues feliz. Y en ese sentido, ojalá algún día ir al mundial a representar a Chile. Ya, bueno, un último vistazo al trofeito. Ahí está el trofeito. Ahí. Y la carta gigante. Ahí como van a poder ver, déjenme darle zoom. Dice Quarter Finalist. Ahí está la Tierra. Claro. El mundo, claro. Es un mundo. Gondwana. Y bueno, chicos, eso ha sido todo el video. Esperamos que les haya gustado. Ya mandaste los saludos. Sí, saludos a mi familia, al Team Frogs, que topeaste con a la tienda de la picada de David, alias Ned Decker. Y bien, ojalá algún día volver a este escenario y que más compañeros puedan, ojalá, topear. Bueno, eso ha sido todo, chicos, del canal. Nos vemos más rato con otro decklist. Adiós.